aquí, bajas aquí, bajaste. Hola a todos, estamos en Tejeda y bueno, desde el día 27 hasta mañana domingo 5 de febrero se está celebrando aquí en Tejeda las festividades del almendro en flor. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿vale? Pero vamos a estar en vivo. Entonces, si no has visto nuestro vídeo en vivo, pues te lo dejo aquí arriba a la derecha o en la pantalla final, ¿vale? Sapeo. Vale, cariño, venga. Cuídate. Sí. Miren qué tenemos por aquí. A las 2 de la tarde, en la Plaza del Socorro, disfruten del Jazz Canario Fusión con Tabaiba Project. A las 3 de la mañana, desde la gasolinera, Pantacalles con la banda de Agaete. A las 5, en la Plaza del Socorro, actuación del grupo Son del Canel. Y a las 8:30 de esta noche, La Vaguada, entrega del almendro de plata. Sí, es muy probable de que tengamos problemas en la señal, ¿vale? Y es una pena realmente. Aquí tenemos cerveza 1.50, vaso de vino de la tierra 1.50. Bueno, aquí todo está bastante barato. El potaje de berros, madre mía, lo tienen que probar. Con queso, aceitunas. Ah, vale, esto es miel, ¿no? Diferentes tipos de miel. Hola, buenas. ¿Diferentes tipos de miel o...? ¿La miel es diferente? ¿La miel es diferente? ¿Diferentes panales o flores o...? Es flores. Flores, ¿no? Bueno, por aquí hay un código QR. Licor de maracuyá, wow, diferentes tipos de licores. Por tu
y dispuesta. Somos costeros, areando vela, cargando al viento la rumandela. Ella rompe el torrillero. Uy, qué buena pinta tiene esto. Hola, Ángela. ¿Qué tenemos por aquí? Pescado asado. Uy, uy. Tenemos pescado asado por aquí. Prendo una sardina. Casi imposible a veces caminar aquí, ¿eh? Muchísima gente. Mira todo chulo.
limpio. Hier remeint es noch. ¿Estos son los almendros? Sí. Los almendros no, las almendras. Bueno, las almendras, claro. Miren cómo se hace la, la almendra. Chuebro. Vamos a ver. ¿Lo quieres cerrado o abierto? Sí. 2 euros, vamos. Dame un segundo. Claro, venga con nosotros. ¿Y Arminda? ¿Me deja uno, por favor? ¿Hacer tampado por tarjeta? ¿Por tarjeta? Sí. ¿Sí? Ah, vale, pues. Ah, cobra más de aquí mismo. En un principio creí que no tenía. Devuélveme a 3 francos. Miren esto que es chulo. Sí, señor. Muchas gracias, caballero. Buen día. ¿Qué te parece? Ve que yo le dije que sí. No te pares, ¿eh? Sí que lo han hecho bien complicado, ¿eh? No. ¿Cómo va a llegar como una rosa pintada? ¿No? ¿Tienes after? Vale. Quiero ya acabar de probar esto y no encuentro un sitio donde, donde acomodarme. Sí, está bastante difícil. No, nunca es suficiente. Ahora mismo tenemos la señal bastante débil y bueno, en caso de que realmente luego se procese mal el vídeo y bueno, hay alguna situación en que no se pueda disfrutar de, del vídeo como tal, vamos a tener luego ya las grabaciones estas al menos, ¿no? Thank you.
Madre mía, miren hacia allá. Vale, chicos, vámonos. Ay,
dejaste pasar. Con los trates, con la barranca también, ¿no? Madre mía, para caminar es bastante difícil aquí entre tanta gente.
Thank you.
Vale, continuamos. Bueno, por aquí tengo estas almendras que había comprado antes. Un precio de 2 euros. Una bolsita. Esta bolsa, 2 euros. Como almendra. Y medio. Bueno, estoy seguro si es acaramelada, ¿no? Pero no lo creo. Creo que solamente la han tostado, ¿sabes? No, porque ya funciona. Voy a probarla a ver qué tal está. No, Sí, es acaramelada. Son azucaradas, carameladas. Bueno, azucaradas, no acarameladas, son azucaradas. Son súper buenas. Bueno, he llegado a mi sitio favorito, hamburguesa. Miren esto. Salchipapas, hamburguesas. Uy, esos perritos tienen buena pinta. Salchichas alemanas. Sí. Tienen muy buena pinta. Esto ahora al regreso lo voy a probar. Vamos a continuar caminando un poco para ver qué nos encontramos. Pizzas, conos de papas, burritos, hamburguesa, perros calientes, salchipapas. Vale, aquí podemos bajar y recorrer un poco. Igualmente iríamos bordeando toda esta zona y salimos aquí luego también. Esto es como el pequeño pueblito aquí con pasajes. Vale, el pueblito no es como los pasajes de los pueblos, entre calles y cosas así. Está súper chulo. Lo que la cuesta luego al regreso es la que está bastante un poco fuerte. Pero aquí vemos casas muy bonitas. Son calles adoquinadas. Mira, si bajamos aquí. Miren, todo muy florecido. Oye, qué buenas son las almendras estas. Thank you.
Voy a tomar algunas fotos por aquí. Vamos a ver por aquí qué hay. Tejeda es un sitio, un pueblito muy bonito. Recomiendo venir en cualquier época del año. Pero bueno, si vienes sobre estas fechas, entre el 27 y el 5, al menos este año fue así, pues vamos a encontrar este evento, ¿vale? Hola. Eso sí, en el mes de febrero sí te vas a encontrar esto. Todo, güey, está aquí cerrado. Vale. Vamos atrás nuevamente. Son de las obleas. Ha cerrado ahí el paso. A estas horas ahora mismo son las 2 menos 5. Ahora tenemos una temperatura de unos 9 grados, 8 o 9 grados. Bueno, esa es la tradición en esta época, machacar las almendras. Este es la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Varios sombreros. Hola. Buenas, caballero, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Me tiras alguna botellita de cristal o algo con la mochila? No. ¿No? Plástica. Plástico, claro. ¿Lo podemos echar ahorita? Sí, claro, claro. Gracias.
Que tenemos por aquí, ah, vale, tenemos una banda. Una banda musical. Alcalde, estamos. Y el Rosa, alcalde que es ¿Puedo tomar una foto, señor? ¿Le puedo tomar una? Perdón. Pero si me baja no me coja gritando, ¿eh? ¿Para subir? Gracias. Llévate, Almendra, llévatela. ¿Para subir las fotos al Facebook? En Instagram, sí. Vale, dime el nombre, por favor. WhatsApp Canarias. ¿Quiere que le tome una foto usted también? Sí, 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 sin problema. Sí, señora, cómo no. Fernanda, qué rico. ¿Ah, sí? Un segundito, por favor. ¿No le toca ninguna marca? A la madre no. Sí, 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 él también. Si son amables, ¿no? Si es amarga con alcohol, sí, pero si no, no. Si es amarga con alcohol, amarillo. No mezclado. Ha comenzado la banda musical. Igual esto desde la zona alta se puede también ver, justo desde allí. Vale, continuamos caminando entonces, chicos. Voy a probar la almendra que me he ido de aquí de la fila y voy a probar la almendra esta. Vamos a ver qué tal está. A pelar, la pela. Mira, esta muchacha vino de Dublín para probarla. Ella. Pélale, la rubia, ella, se nota, ¿no? Auténtico. Mira. ¿Quieres una? Sí, claro. Pero el cámara está esperando. Bueno, para que le peguemos. Hasta luego, hombre. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Escribe. Escribe. Pues muchas gracias. Nada, hombre. Vamos, hermano. Exquisita. Oye, tienen que probar esto, ¿vale? Sí, las almendras son muy ricas. A lo natural. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Se están preparando para un concierto luego más tarde.
tengo que probarlo esto. ¿Para dónde lo mandas? Para YouTube. Para YouTube. Saluda. ¿Esto que tienes aquí, qué? Cebolla, cebolla y pimiento. Ah, cebollas y pimiento. Cebolla apoyada de pimiento. Suena bien. Vamos a ver. Pues voy a probar los perritos, ¿vale? No tanto las hamburguesas. Siempre como hamburguesas, hamburguesas. Vamos a probar los perritos esta vez. Viene con cebollas y con pimientos. Qué bien, me falta allá. Me voy a aparecer. Espera, ¿vale? A mí me deja uno también cuando pueda, ¿vale? ¿Un prepo? Sí. Está un poco complicada la cosa ahora, ¿eh? Ha comenzado ahora a llover, está cayendo gotitas. Gotas bastante grandes y bueno. Mira para esto, madre mía. Cebollitas con pimiento y salchicha alemana, por supuesto con el respectivo clipper. Es un poco difícil de comer esto ahora, ¿vale? Está cayendo, ha comenzado a llover, así que voy a intentar comerme esto lo antes posible. Vamos a ver cómo me como yo todo esto. Mi madre, mira esto. Con la prisa de la lluvia se me ha desbordado todo. Toda la cebolla y el pimiento y todo. Esto es una delicia, pero también es un follón comerse esto, ¿vale? Mi madre. Esto está exquisito. Madre mía, delicioso. Tienen preparado ya el pimiento y la cebolla, todos juntos. Lo tienen ahí preparado, asadito. Y luego te hacen la salchicha. Está exquisito, chicos, ¿vale? Esto tiene un precio de 4 euros. Un precio de 4 euros la salchicha. ¿4 euros? Sí, 4 euros. Delicioso. Salud. Bueno, eso estaba exquisito, delicioso. Me ha costado muchísimo trabajo comerme esto debido a toda la cantidad de cosas que tengo encima y luego tener que comer aquí donde sea, parado, sentado, donde pueda. Muchísima gente alrededor, así que... Pero sí, estaba muy bueno. Vamos, ¿qué tenemos por aquí? Bizcochos de almendra. Bueno, les recuerdo que esta es la festividad de almendras, ¿vale? Del almendro como tal. Entonces, eso es lo que se está celebrando y es muy típico, es común encontrarse muchísimas cosas, dulces, todo que lleva almendras. Hola. No, gracias. ¿De Tuno? Pruébelo, hombre, no pasa nada. También lo tenemos de fresa. Ajá. Y de mango. ¿Sí? Este es de Tuno. ¿Y esto lo hacen aquí mismo? Lo hago yo. En Cali. Vino de Tuno indio. Uf.
pueden hacer, se puede hacer encargos aquí y todo, ¿no? ¿Tienen entrega aquí en la isla? Búscame en Instagram. Vale. Y en Facebook también. Vale, muy bien, gracias. Se puede llevar a cualquier parte. Bueno, usted vive, por ejemplo, nosotros estamos en Galda, usted va a decir, lleva un mono de la aldea y digo, mira. Sí, claro. En vez de 8 le va a valer 15 o 20. Ya, porque... claro, hombre. O sea, que no ya nueva, no. Ya falta 2 años. Primera vez que pruebo esto, ¿vale? Es que de hecho no lo había ni probado. Nunca lo había. Esto es normal, normal. Ah, vale, vale. Llevamos en 2016. Pero claro, dos sin hacer nada cuando la pandemia. Está muy bueno, ¿eh? Primero teníamos este. Empezamos con este sol. Este es el estrella, como dice el otro. El mejor que se vende. Mira, muchas gracias. Vale, de verdad, vale. Me salvó. Venga. Pues está muy, pero muy bueno. Mira, ¿y cuál es la diferencia entre...? Porque lo veo diferente. Eso es lo que está diciendo mi hijo. Esto fue los últimos turnos que habían del año pasado, que estaban súper secos y salían muy poco líquido. Vale, vale. Y salieron de este color porque estoy viendo la partida. Partida 8 y estas ya son de este año. Partida 9. Miren, sin diferencia de color. El más espeso, tenía más... Claro, los turnos eran así y estos eran así. Ya, claro. No tenían prácticamente suma. Y por eso tiene el color este tan diferente. Pues yo tenía que decir, coño, aquí pasa algo. Pero sí. Me di cuenta, claro, partida 8 y partida 9. Pues está muy bueno, ¿eh? ¿Todos son vinos? Sí, todos son fermentación. Fermentados. Ah, vale. Voy a ponerlo así para que... Hombre, usted se dio cuenta, pero es lo mismo. Sí, claro. Lo que pasa es que uno tenía poco zumo y esto que ahora tiene el zumo, y se están grandes los zumos. Ya tiene mucho más zumo. Pues vale, pues muchas gracias, señor, buen día. Pues está muy bueno. Sí, pruébenlo, que está buenísimo. Pues me he llevado el vacilo. Oye, está súper bueno, primera vez que había probado esto. Nunca antes había probado el vino de Tuno Indio. Está buenísimo. Mazapanes y viernes sabe. ¿Qué es eso? Madre mía. Arroz con carne. Creo que voy a hacer la fila porque esto lo tengo que probar también. Voy a hacer la fila. Vamos. Vale, por aquí tenemos el plato de arroz con carne, ¿vale? Muy parecido a la paella. Voy a probar esto porque tiene buena pinta. Realmente, bueno, aquí continúa la calle, pero todo parece indicar que ya no... O sea, la actividad como tal no continúa en esta dirección. Todo es a partir de aquí, en lo adelante. Entonces esta es una zona en la que, bueno, estamos... La gente está buscando este tipo de sitio para poder sentarse y comer con tranquilidad esto. Realmente allá adentro... un montón de gente, como han visto, así que yo también me voy a sentar y voy a disfrutar de esto. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Thank you. What? No. Ah, bueno. ¿Por qué?
¿Será nuestro domingo? ¿Pero un domingo? ¿Hasta mañana? No, lo hemos puesto para el domingo. Claro. Imagínate mañana. Mañana así. Pues ya me he terminado mi plato de arroz con carne. Estaba bastante bueno. Sí, estaba muy bien. Entonces ahora voy hacia la parada de la guagua. Y hacia el sur. Vale, antes habíamos tomado este camino de aquí y habíamos comprado el hot dog. Vamos a tomar este camino por aquí ahora, ¿vale? Y vale la pena también caminar un poco al interior de toda esta área. Miren los balcones estos. Qué chulo está aquí. Miren estos balcones. ¡Buah! Me gusta caminar entre todos estos callejones. Miren aquí qué bonito está. Viviendas vacacionales. Ah, esta es la dulcería. Protector. Dulcería Nublo. Unos excelentes dulces. Creo que es la mejor dulcería que te puedes encontrar en todo esto. Vamos, por no decir la de toda la isla, ¿eh? Hasta acá.
había visto yo antes un puesto de miel, no recuerdo cuál era. Creo que es aquí, sí. Bueno, este es uno de ellos. Realmente no es este el puesto que había visto yo antes. Es merengue. La vista que tenemos desde aquí, una vista muy pero muy bonita, ¿eh? Vamos a ver.
Ah, mira el puesto de las mieles aquí. Buah, pero una cantidad de gente increíble. Bueno, he comprado esta miel. Esta tenía un precio de unos 11 euros, 11 euros con algo. Es miel de castaño, de La Palma. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí voy a llevar nuestro vídeo. Gracias a todos por unirse, gracias por estar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, de este día. No olvides apoyar con un like, suscribirte y activar la campana, ¿vale? Entonces, hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.